Quiero agradecer a la gente que me ha Adelante invitado, a la nuestro selección baterista, salteña, señoras y señores, para vamos formar a este ver. equipo, a venirle a hacer un homenaje a Sergio Medalla, ¿no? Que es una persona que aportó mucho para el ciclismo jujeño y para el ciclismo del norte, ¿no? Una persona, la verdad, que yo la tuve la posibilidad de conocerle, una persona muy agradable y muy, como decir, muy amigable, ¿no? Y en este caso, bueno, representando a Salta con un equipo que tiene competencia nacional, ¿no? Sí, la idea, bueno, vinimos con un buen bloque para correr acá en Jujuy, ¿no? La idea, vinimos a ganarla, tenemos la idea clave de salida, ¿no? Y la verdad que siempre un gusto tanto representar a la selección argentina como a la selección salteña, ¿no? Y en este caso, venís de Europa. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? Bueno, estuve 3 meses, ¿no? Entre competencia y carrera, ¿no? La idea era prepararnos para lo que va a ser el calendario acá en Argentina y también tenemos algunos compromisos con el equipo en el Caribe. Así que bueno, esperemos estar presentes en el mes de octubre, ¿no? ¿Y dónde estuviste en Europa compitiendo? Bueno, estuve por varios lados, ¿no? Estuve en mismo España, donde era que nosotros nos quedábamos. En Francia, Bélgica, anduvimos por Suiza, que una parte del equipo era de Suiza. La verdad que por varias partes de España, ¿no? Perdón, de Europa, ¿no? Y en este caso, pertenecías a un equipo, como decía vos, un equipo de competencia, pero ¿no has podido participar de alguna prueba internacional como la Vuelta de Francia, en Italia? Bueno, la verdad que mi equipo es de tercera categoría, ¿no? Corremos con los equipos profesionales, porque nuestro equipo también es profesional, pero para acceder al Tour de Francia, esas carreras, solamente pueden participar los equipos World Tour, ¿no? Que es la máxima categoría de ciclismo, ¿no? Nosotros, la verdad que nos vamos a hacer ver y ver si alguno de esos equipos nos pueden cazar, ¿no? O nos pueden llevar.